Bueno, mucha música, mucha tensión y ahora sí ha llegado el momento de los juegos. Ok, pues bueno, tenemos Terran contra Terran, Bonnie y el buen Kel'Goth, como se le conoce de este lado del charco. Kel'Azur, que ha estado, o bueno, que estuvo en todo lo que fueron las Copas Américas del 2019 y la última, lamentablemente, pues siempre siendo el Vegeta de este special, ¿no? Goku y Vegeta, siempre ahí tratando de pelear, midiéndose para ver quién era el más fuerte. Chama ahí también tratando de meterse al mismo level, pero finalmente, al final, siempre terminó siendo Kela y Special. Es que un jugador que también siempre decíamos, ¿no? ¿No? Pues es un jugador que presume que ya se va a retirar, que está retirado y todo eso. Y sin embargo, pues bueno, aquí lo tenemos nuevamente en contra de Bonnie. Ahora hay que hablar un poquito de Bonnie. Bonnie es un jugador, como ya les comenté, digamos, en el preámbulo del partido. Que es un jugador que ha estado viniendo muchísimo con Alpha X. Y es donde justamente se ha despertado todo ese expertise. Contra Protoss, si me lo permiten a mí decir, creo que contra Protoss ha mostrado un muy buen carácter, sobre todo cuando venció a Parting con un contundente 2-0 en uno de nuestros eventos, que Parting no pudo hacer absolutamente nada, así nada. Y otra de las cosas más representativas que debemos y merece ser mencionadas por parte de Bonnie es ciertamente que venciera a Innovation en un mejor de 7. O sea, no solamente le peleó increíblemente bien en Dreamhack Last Chance, que fue una partida de Dios mío, me ahogo en un vaso. O sea, había antecedentes que en uno de nuestros Into the Alpha X, que son nuestros eventos premier, pues terminamos en un Best of 7, un mejor de 7. Bonnie contra Innovation, ¿y qué creen? Pues sí, Bonnie poniendo en muchos predicamentos Innovation. El marcador fue muy cerrado, o sea, así nos fuimos a una séptima partida. El marcador fue sumamente cerrado. Innovation inició con el pie izquierdo, o sea, inició terriblemente mal, después se recuperó y fíjense, en la última partida que fue aquí, precisamente en Pilares de Oro, me lo sé a todo, pues metiendo el win totalmente de ese certamen. Entonces, como que todas esas experiencias, a lo mejor en torneos como un GSL, como Dreamhacks, como Showmatch, como todo ese tipo de eventos que nutren al jugador, pues justamente también se ven aquí, se centran aquí producen los frutos, ¿no? Y aquí es donde, bueno, justamente es donde más se le necesita. Para ser honesto, a Kel'Azur, pues si no he tenido el gusto últimamente de castearlo, porque ya ven que yo solamente me concentro básicamente en Corea, pero Kel'Azur, pues bueno, digo, el estar acá con los puntos por la lucha para el main stage, pues bueno, por algo ha de ser, ¿no? No creo que haya sido nada más de a gratis o porque sea buena onda, ¿no? Entonces, evidentemente algo debe de traer ahí entre manos que pudiera sorprender a Conejito, ¿no? Como le decimos ahí en Alpha X. Así es que, pues bueno, vamos a ver cuál va a ser la principal batalla, que yo creo que no va a diferir mucho de lo que ya vimos con Dream y Beyond, que es básicamente un ataque de empuje centralizado, justamente con Marines. Luego llegan los Ravens, y los Vikingos, como ya justamente estamos viendo ahí en la parte de arriba. Entonces eso justamente va a haber una muy buena sincronización ataque-defensa. Ahora, la pregunta que yo me haría es, o sea, que yo abro en general, ¿quiénes creen que ataquen primero? ¿Todos los ejércitos de Kel'Azur o de Bonnie? Si a mí me lo preguntan, en la experiencia que he tenido en los últimos meses con Bonnie, de castearlo prácticamente a diario y en GCLs, pues realmente a mí me diría que Bonnie es el agresor por excelencia. Aunque Kel'Azur también es un jugador que sabe resistir muy bien y los counterattacks de Kel'Azur son sencillamente horribles. O sea, simplemente por recordarnos, ¡oh, qué buena, hermano! ¡Qué buena forma de ahuyentarlo! Eso estuvo súper bien y es lo que quería puntualizar. En Copa América tuvimos la oportunidad de ver los contraataques tan mortíferos por parte de Special y justamente así tratar de ir hacia el frente, aunque bueno, la mayor parte de las veces los contraataques no tuvieron el target principal de Kela, que era el ganar, pero bueno, al menos lo intentó y se veía lindo. Pero de todas maneras creo que puede ser un buen aliciente que aquí lo practique súper bien, ¿no? Los contraataques, sobre todo porque Bonnie no creo que le dé espacio, no creo que le dé chance de respirar todo el tiempo que él quiera, porque recuerden que Bonnie es de te ataco por 1000 hasta que te ahogas o te mueres o te rindes, así de sencillo. O sea, Bonnie ha tenido un crecimiento exponencial muy muy bueno y me alegro en realidad, porque ahora que tiene nueva escuadra,
Team MB, donde está Maru precisamente y es el capitán de la misma firma. Uy, nada más ahí se está llevando todos los Reapers, Santa Virgen María. Pues la verdad es de que ya ahí sencillamente nos está indicando, ¿no?, el grado de violencia que va a infligir ahora, ¿no?, ahí con los tanques, con el Steampack, con los Marines, todo eso que está trayendo en producción. Y fíjense, 326 de minerales que ha perdido Bonnie. Y bueno, también Kel Azur, pues ahí también debe de estar consciente de lo que podría perder si permite que tenga más tiempo Bonnie. Porque Bonnie simplemente en una simple llegada denegó todo esto. Ahora imagínense cuando Bonnie realmente se proponga de ir a hacer un ataque, como justamente ahora en el minuto 6 y medio más o menos, es cuando ya va a venir así un ataque súper centralizado, buscar las Steampacks, la producción continua, ver nada más ese el income que está tratando de llevar. Sí es cierto que Kel Azur está teniendo más banco ahora por cuestión de minerales, pero también ven la producción. Realmente Bonnie tiene una producción que va cuesta arriba, ¿no?, por las barracas, que va también por los tanques, el Steampack. Así es que todo ese formulario, por así decirle, todo el formulario que está teniendo Bonnie a dos bases en estos momentos es porque está invirtiendo ciertamente en lo que son esas dos bahías de ingeniería. Entonces, dicho esto, dices, güey, o sea, una inversión, doble bahía de ingeniería, doble barraca, Steampack, ¿qué demonios podría pasar si el ataque resultara óptimo? Entonces ahí ya estaríamos hablando de que la falta de una tercera base estaría totalmente justificada, y al contrario, ¿no? O sea, te puedes poner una tercera base todavía tranquilamente y ganar el juego, así de sencillo. Fíjense nada más ahí como desde lejos también está llegando un dropcito rápidamente. Kel Azur, a Kel Azur lo veo muy ansioso, ¿eh? A Bonnie lo veo totalmente sin expresión, as always, pero a Kel Azur sí lo veo como que se me está muriendo ahí en la silla, ¿eh? Lo veo así como... Sí, o sea, muy centrado, pues, o sea, no estamos demeritando, obviamente, pero, o sea, sí lo veo como súper, súper centrado. Ve nada más ahí tratando de destruir toda la iniciativa de Conejito. Ve nada más, nada, ahí las torretas, ¿de qué me hablas, papá? No, son 18-32, por eso les dije, chicos, el estilo Bonnie 100% es haciendo gala a su nombre, saltar a las bases de sus enemigos como conejo, como cual conejo, y estar ahí hasta que te ahogues, hasta que te mueras, hasta que llegue el conejo de Pascua, así de sencillo. Entonces, realmente eso está demasiado cañón, por no decir una grosería. Recuerden que aquí no puedo decir groserías. En Trobok ya estoy empezando a decirlas, pero aquí no. Así que vamos a ver ahí la resistencia de Kela. Vamos a ver Kela que no se nos muera con este empuje. No, ya con estos vikingos. La verdad es que ya las cosas están siendo complicadas. Vean nada más la tabla de inversión, la tabla de producción. Vamos a ver si aquí tanquea de buena manera y con los trabajadores, aunque está sacrificando 5. Está empujando, empujando, empujando. Pero no hay que olvidar un detalle: la tercera base ya está servida ahí para el señor Conejo. Así es que, pues tres bases totalmente servidas. Perdiste 9 trabajadores. De hecho, son 40-48. Ahí con ventaja de Bonnie, 50-40, 35-31. Ahí en esa parte, digamos, van parejas, pero siento que los engagements, las iniciativas de Bonnie sí o sí son más mortíferas que las de Kel Azur. En realidad, Kel Azur solamente llegó una vez a la base de su adversario, y gran parte del partido, de estos 9 minutos, en realidad no las hemos vivido de este lado. Entonces eso obviamente puede tener consecuencias en el sentido de que no sabes realmente qué hay más allá de la mitad del mapa. Eso es una. Dos, de que todavía estás limitado a una economía de dos bases mientras produces desesperadamente para tener algo con que defender, porque pues, evidentemente si no produces, pues como ganas, ¿no? Digo, estoy diciendo, ¿no? Pero de todas maneras, así es que lo está haciendo muy bien. Vamos a ver ahí los tanques, damas y caballeros. Ay, los tanques está cerrando ahí todavía, que se está ayudando con trabajadores, y no está mal, pero en realidad eso le va a traer consecuencias más adelante cuando haya déficit de trabajadores, de los mismos. Pues son 38, sí, ya, con esto se le acabó. GG, well played, Bonnie, tomando el primer punto a su favor. GG, well played, fue excelente acometida, como lo habíamos mencionado. Bonnie, un jugador que no es ajeno para Alpha X, que lo traemos con mucho gusto, de manera no diaria, no podría presumir que es manera diaria, pero sí viene seguido. Entonces pues ya conocemos muchos pormenores de este amiguito que le gusta saltar cual conejo por todos lados, ¿no? Entonces creo que fue una muy buena partida. Un gran saludo a todos los que están acá llegando, chicos y chicas, gracias. Gracias a todos los que están aquí en Twitch y también los que están en Trovo, de hecho, muchísimas, muchísimas gracias. Ahí estén diciendo las fans que les digo, ¿no? Está Hopipemi, Natsu, la cara tan bonita que tiene Bonnie. Bueno, es lo que ellas dicen, es que, bueno, mis fans, bueno, de mi stream, la mayoría son chicas y les gustan los Terran. Solamente tengo dos que son diferentes, una que es Protoss
Ella es de Chile y la otra que también es de Chile es Serg. Pero todas las demás, de España, de Perú, de México, todas son Terran. Ah, bueno, y Karen Mabel, que también es Serg, es de Chile, pero bueno, X. Pues sí, puros Terran. Fueras fans Terran. Sí, aunque sea difícil de creer, pero sí. Alexi Grizzly, exactamente, que también es compañera del equipo, también es Terran. Pero bueno, el caso es de que fue una muy buena partida. Realmente iniciativa al 1000 por 1000 por parte del jugador conejito. Que el azul se nos estaba muriendo ahí en la silla. Estaba súper, súper concentrado, ¿no? Ahora sí que le llegó la iniciativa de conejo. Y la verdad es que fue muy difícil para él, ¿no? Solamente hizo incursión a la base de su adversario una vez, pero nada más. Todo lo demás fue iniciativa pura. Y realmente estaba ahí leveleado, ¿no? Toda la inversión que hacía Bonnie. Y sin mencionar la tercera base, que ya también era una realidad. Entonces, quizá que el azul sí logró holdear. Todos los ataques, vaya, no terminó de manera desastrosa, así de pff, explotó todo y sigue vivo Bonnie, pero en cada oleada defendía con trabajadores. Entonces, al estar a dos bases, no estás como para dar trabajadores. O sea, si es la última opción, pues lo haces, ¿no? Ya por inercia, pero en realidad eso tiene factura y esa factura así se cobra, así se paga. Pero bueno, chicos, chicas, vámonos al siguiente partido. Sí, bueno, mucha musiquita por ahí y ya. Queremos ver la acción aquí en Death Aura. Como ya lo habíamos mencionado en la partida de Dream en contra de Bjorn, hace un par de horas ya. Pues es una partida que se puede comprometer muchísimo. Y no sé por qué tengo el presentimiento que aquí Bonnie, o al menos es mi predicción, que Bonnie se va a ir como pez en el agua. Eso lo digo con toda la confianza. Digo, no lo estoy asegurando, por supuesto, todo puede pasar, ¿no? Y ojalá que hubiera una tercera partida, pero por todo lo que hemos visto en Corea de Bonnie, ahí lo tengo anotado. Todo lo que hemos visto en Corea, pues realmente ha sido a pedir de boca, ¿no? En el Terran contra Terran de Bonnie aquí. El Protoss contra Terran tampoco le va mal, pero creo que aquí podría ser una muy buena utilización. Independientemente de las standings, él podría ser aquí, digamos, ya el cierre de broche de oro. Yo creo que todo estriba en que Kel'Azur, pues. Es que iba a decir que supiera defender. Es que el problema es que Kel'Azur sí está defendiendo y está quedando vivo, pero a costa de trabajadores. Una oleada 7 trabajadores, en la otra 9. O sea, el último recurso en realidad es poner trabajadores, cosa que, pues bueno, o sea, no se culpa, ¿no? Yo creo que cualquiera de nosotros lo haríamos, pero, o sea, vaya, las consecuencias, ¿no? A largo plazo es lo que está viendo ahora, ¿no? Entonces por eso yo me atrevería a decir de que pues igual implementar otra estrategia aquí y ahora, o si no, pues perder todavía un paso más para llegar al qualifier match. Vamos a ver. Oye, a este Bonnie, no sé si ya esté muriendo de sueño, pero la verdad es que ya debe ser casi las 3 de la mañana allá en Corea. Para que sientan lo que sentimos los latinoamericanos cuando estamos en GSL, chicos, chicas, que empezamos nuestras labores a las 3 de la mañana, 4. Pues bueno, creo que ahora van a estar en nuestros zapatos. No, pero la verdad es que toda la organización aquí en SL, desde el momento en que nos empezaron a dar los accesos para meter a las partidas, los assets y todos los overlays, la verdad es que fue bastante, bastante lindo. Hay mucha más interacción con nosotros que, por ejemplo, en Africa TV, ¿no? En Africa TV es así como, hola, ¿cómo estás? Qué bueno, o sea, interactuamos así, pero pues no nos dan overlays, no nada, ¿no? O sea, simplemente pues, nos mandan la producción y listo, cosa que es más fácil en realidad. Pero siento que tener overlays, el tener así algo especializado, pues no está tan mal después de todo. O sea, como que le da un poquito de más sabor al overlay, ¿no? O a la personalidad o al carácter del evento, en este caso Interesting Masters. Pero bueno, no me quejo igual, también quiero mucho a la gente de Africa TV, que pues bueno, nos vemos ahí de cuando en cuando en las madrugadas, ahí justamente
pues para ver lo de las temporadas subsecuentes y venideras de este gran certamen coreano. Vamos a ver qué tal sale. Gracias ahí por todos los follows que están cayendo, chicos, chicas. Les recordamos que estamos de manera diaria en Trovo. Trovo es nuestro main sponsor, nuestro main canal. Perdón. ¿Quién sabe? De repente llega un momento en que me da así como tos de la nada. Sobre todo cuando hay Terran contra Terran. Miren, vamos a ver la iniciativa otra vez por parte de Bonnie. Fíjense nada más ahí en la tabla de producción. Tanque, Raven, Marines. Y en el caso de Kel Azul, pues igual se está armando con ahí con ciclones, que es muy bueno. Es rentable tener ciclones, porque los ciclones justamente son armados y tienen buen alcance. Entonces creo que es una buena moneda que está intentando jugar Kel Azul, pero... Otra vez, ya lo dije, el empuje de Bonnie no conoce límites. Así es que ojalá me equivoque en verdad y nos vayamos a un tercer partido nomás. Tres partidas. ¿Quién quiere tres partidas? Yo quiero tres partidas, yo quiero ver a Kela nuevamente. Y lo digo porque pues es jugador de este lado del globo y está súper bien. Me preguntaron mucha gente en mis redes sociales, oye, ¿por qué no invitaste a Special y a Kela sobre al Alpha X Latam Challenge que ganó Cham? Y así, bueno, sencillamente quería, primeramente, pues que los jugadores, como Kel Azul y Special, se enfocus en Intel Extreme Masters. Y dos, aunque no hubiera estado, no los hubiera invitado por lo mismo, ¿no? Que hubiera, quería que en el torneo hubiera un poquito más de competitividad, así, un poquito de más esperanzas, por así decirlo, para que todos pudieran llegar a un buen puesto. Quizá en la siguiente edición, pues ya incrementemos otra vez nuestro prize pool. Y pues ya tengamos ahí Special o a Kela. A Kela Sur en realidad a nuestro showmatch lo hemos invitado como 2-3 veces. O sea, realmente Kela Sur no ha sido posible. Sobre todo por los horarios. A Special lo acabo de invitar hace poquito en contra de Patience, en un mejor de 9. Así es que si quieren ver ese tipo de showmatch de manera diaria, vayan a Trovo, chicos. Ese es el canal principal. Hola Nippur de Glash, ¿cómo estás, bro? Bienvenidos. Un gran saludo a todos, chicos. Tenemos ahí tres monstruosos minutos de delay. Yo pensé que nos iban a pedir dos, ¿eh? Pensé que nos iban a pedir 2 minutos de delay, pero la verdad es que no. Nos pidieron 3 minutos de así de watts. Pero ahora sí que donde manda capitán no gobierna marinero. Así es que simplemente nos atenemos, cumplimos y listo. No queremos tener problemas. Y es que también es porque, bueno, la idea, al menos yo mencioné que pues, quería 100% partidas in game, ¿no? Cosa que sí yo ya obtuve, ¿no? Pero nada más ahí la resistencia por parte de Bonnie. Ahí se está viendo notablemente que la suerte está intentando hacer algo al respecto. O sea, ya no se está dejando, digamos, dominar por el jugador de Corea del Sur. Simplemente ya tiene sus tres bases, cosa que es bueno. Ya se va con un buen empuje, 55-45 y 49-51 de trabajadores. Una buena inversión, sin duda alguna. Fíjense nada más, está trayendo las médicas, está trayendo tanques, 5 marines y tecnología. Pero la verdad es de que Bonnie yo siento que lo va a sorprender. No sé por qué tengo la idea ahí con poco puedo hacer mucho. 49-63, evidentemente lleva de la mano el partido que el Azur no lo ha visto, ¿eh? Ojo que Bonnie no lo ha visto, ahora sí ya lo está viendo. Ya lo está viendo, que se prepare Bonnie, que se prepare el conejo para defender. Nada más ya tiene 2 tanques al menos en la parte de atrás. Llega en la parte de arriba justamente con toda esa potencia de fuego. Vamos a ver que deja las torretas. Al unísono tiene que agarrar ahí a su pareja para tratar de salvaguardar la integridad de todos los Marines. A pesar de todo esto, pues bueno, sigue ahí defendiendo por completo el jugador Bonnie. Ahí ya el remanente de Marines sabe que se tiene que retirar porque ya en modo de asalto pues nada que hacer, ¿no? Simplemente vamos a ver cuánto le va a durar aquí ese tanque. Ve nada más llegando una y otro y otro y otro y otro y otro y otro y otro. No, ya no va a alcanzar, al contrario, vienen reinforcements, ¿eh? Aquí podrían agarrar mal parado a Kel Azur ahí en la parte de atrás. Kel Azur lo sabe, ¿eh? Kel Azur lo sabe que le pueda agarrar a manera de sándwich ahí en la parte de atrás y eso sería malo. En realidad sería muy malo para el jugador conejo. Vamos a ver, dice no. Ya no le vamos a dar la vuelta, ya lo identificamos, ya así te quería agarrar, puerco. Entonces seguramente aquí Bonnie va a implementar otra estrategia de posicionamiento. Vamos a ver cuál va a ser la apuesta, se vienen Steam ahí todos los Marines. El posicionamiento de los tanques, hermano, vamos a ver. Vienen los tanques ahí en la parte de arriba por parte de Bonnie. Ha cambiado sustancialmente la cuantificación de unidades, 53-25 y 3425 de minerales que ha perdido Kela. 980 y 300 de gas de esteno para el jugador conejo. Y este sería un counterattack. Sencillamente esto ya es un counterattack a 3 bases, lo cual me parece factible. Ve además cómo se está ayudando con los vikingos. Modo aéreo, modo asalto. Chicos, chicas, parece ser que nuestro querido Kela se va a ir más rápido de lo debido en este partido. Y eso que tuvo buena iniciativa. Aquí sencillamente pues
Conejo le está cerrando las puertas. GG, well played, Conejito, pasando al qualifier match.